Sergio Denis está en estado crítico moderado. El cantante de 70 años lleva una semana internado en Tucumán luego de caerse de un escenario. Se encuentra bajo sedación y asistencia respiratoria mecánica, detalló Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla. Sergio Denis continúa transitando la recuperación que le permitió pasar de estado crítico grave a estado crítico moderado. De acuerdo al parte médico entregado este lunes al mediodía por Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla de la capital tucumana, donde se encuentra internado desde hace una semana. Mantiene estabilidad en sus parámetros, con sostén hemodinámico farmacológico a dosis mínima. Se encuentra bajo sedación y asistencia respiratoria mecánica progresando en la alimentación enteral y con buen ritmo diurético, agregó. La médica explicó que al cantante de 70 años no se le retiraron los sedantes en su totalidad, sino que se hacen periodos de baja sedación y luego se lo vuelve a sedar para continuar con el tratamiento. El lunes pasado Sergio fue internado luego de caerse desde el escenario a un foso de orquesta de casi 3 metros en medio de un show en San Miguel de Tucumán. El miércoles se realizó un allanamiento en el complejo teatral por pedido de la Fiscalía de la Justicia Provincial y la sala fue clausurada durante 24 horas, mientras su familia espera que el artista se recupere. Fanáticos realizaron misa por Sergio Denis. En el ingreso del Hospital Padilla, seguidores del cantante internado se reunieron para darle fuerzas, en el día que cumple 70 años. Las imágenes, en la nota. En el día de su cumpleaños 70, fanáticos se reunieron en la puerta del Hospital Padilla de Tucumán para darle fuerzas a Sergio Denis. Internat en grave estado desde el lunes traer caer en la fosa del Teatro Mercedes Sosa mientras brindaba un show. Una señora me llamó y me dijo, en los cumpleaños se festeja el año por venir. Una frase sencilla pero muy cierta. Quiere decir que se va a poner bien. Fue muy emocionante, confesó Carlos, el hermano de Sergio. Mientras lucha por su vida, Sergio Denis cumple 70. Sin dudas que este no será un cumpleaños más para Héctor Omar Hoffman.
El cantante le sigue dando pelea a un delicadísimo estado de salud, internado en terapia intensiva desde hace 5 días en Tucumán, tras caerse desde el escenario de un teatro. Según informó este viernes Olga Fernández, directora del Hospital Ángel Padilla. El paciente está respondiendo al tratamiento que los médicos le están realizando. Esto quiere decir que con menos requerimientos de fármacos se ha podido controlar su presión arterial, inclusive con menos requerimientos que en el día de ayer. Respecto del funcionamiento de sus parámetros respiratorios, Fernández indicó que responde de forma adecuada, con menos requerimiento de oxígeno, y apuntó que tiene una buena saturación. Si sigue evolucionando bien, probablemente en unos días se pueda pensar en comenzar a bajar la sedoanalgesia. El cantante y compositor Sergio Denis continúa en estado crítico y pronóstico reservado. Pero las últimas novedades permiten vislumbrar una pequeña esperanza, hecho que caló hondo en sus familiares y miles de admiradores. El hermano del intérprete, Carlos Hoffman, dijo a la prensa en la puerta del hospital que junto a su familia se sentían esperanzados. Pudimos ver en la cara de los médicos, cuando nos dieron el último parte de Sergio, que están más distendidos y sorprendidos por su evolución, explicó el empresario. Su hijo Federico organizó vía redes sociales un suerte de ruidazo musical en honor a su padre, y pidió que a las 20 de este viernes sus fans escucharan una canción suya bien fuerte. El cantante es casi una leyenda del género romántico. Tuvo muchos amores con famosas y anónimas, pero se casó solo una vez, con Mirtha Messi, y tuvo 3 hijos con ella. En 2007, había estado al borde de la muerte cuando sufrió un ataque cardíaco en Paraguay que lo tuvo durante 17 minutos bajo reanimación hasta que recuperó sus signos vitales. Acerca de este episodio, Denis relató luego que durante su estado inconsciente peleé con la muerte y sentía que me arrojaba a un pozo oscuro.